Bienvenidos, bienvenidas a su casa. Esta es la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como siempre lo recibimos, la recibimos con mucho gusto, con mucho agrado, de todas las actividades académicas que desarrolla la escuela en favor del desarrollo del docente en sus diferentes áreas y aspectos. Mandamos un saludo a todas las unidades regionales. Esto se transmite directamente a las unidades regionales, a los campus. Entonces la cobertura es muy amplia. Saludos al maestro Gabriel Huerta Córdoba, él es el coordinador general de esta escuela y está en Libres haciendo trabajos, actividades también en favor de los docentes, de la actualización del desarrollo profesional de la docencia y de los docentes. Entonces un saludo para el maestro Gabriel y todo el equipo de trabajo. Hoy iniciamos con el ciclo de conferencias. Servidor Francisco de la Torre Flores, coordinador académico de esta escuela. Tenemos el agrado, el placer de tener a un conferencista y una conferencia necesaria, importante, dentro de la formación del docente, del quehacer cotidiano del docente, del nivel básico hasta el nivel superior. Y en esta ocasión contamos con el licenciado José Mario Arboleda Quintero. Tiene amplia experiencia en programación neurolingüística. Él es de nacionalidad colombiana, ya naturalizado mexicano, es más mexicano que colombiano, y le gusta. Trabaja para el Consorcio para el Desarrollo Humano, es administrador de empresas de la Universidad Centro Superior de Administración Industrial de Colombia. Tiene una especialidad en marketing de la Universidad Centro Superior de Administración Industrial de Colombia. Curso de programación neurolingüística en la Ciudad de México, diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales por la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, y ha impartido talleres en instituciones de educación básica, de educación media superior y superior en varias partes de la República Mexicana como empresas de gran renombre. No quiero quitarle más tiempo al ponente. Muchísimas gracias, licenciado, por tenerlo acá en su casa, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y vamos a dar inicio con esta conferencia sobre programación neurolingüística rompiendo paradigmas. Yo sé que les va a servir, les va a gustar y sobre todo va a ser una herramienta fundamental para el quehacer académico que realizan en sus instituciones educativas. Muy buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. Uy, no, como que no están buenas. Estamos cansados. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Eso, así sí. Por favor, motívenme, ¿sí? Porque estoy nervioso, no crean que no. Vénganse con semejantes eminencias aquí sentados. Y pues se pone uno nervioso. Mi nombre es José Mario Arboleda Quintero, como lo dijo el licenciado. Ya llevo 13 años aquí en México. Empezamos a hacer estas pláticas por toda Latinoamérica durante 3 años. Ya le hemos dado la vuelta 3 años. Empezamos en Argentina, en Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica. Y llegamos a México y pensamos que le íbamos a hacer muy fácil, pero resulta que México es inmensamente grande, es muy grande, grandísimo. Y nos quedamos, vimos una cantidad de oportunidades aquí en México y aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo llegamos nosotros acá? Empezamos a hacer esto en el DF y luego pasamos a León y la Secretaría de Educación de León nos vio en una conferencia y dijo, esto está muy bueno para los profesores y para los padres de familia. Qué interesante esto que es, porque vamos a hablar de reprogramación. ¿Cómo reprogramar nuestro cerebro? ¿Cómo hacer para que nuestras actitudes y nuestras formas de pensar las podamos cambiar? Hay gente que dice, ¿y es que me vas a cambiar a mí? Si ya tengo como 50 años, ya tengo 60, ¿qué me vas a cambiar a mí? Resulta que la mente del ser humano es muy compleja. Y eso nosotros lo vamos adquiriendo a través de los años. Y eso empieza, voy a empezar desde el vientre de la madre. De ahí empieza todo, esto empieza ahí. Estas pláticas nos encanta dárselo a los docentes y también a los que son los padres de familia. También vamos a las empresas, vamos a todos los giros. Donde hayan seres humanos, ahí estamos. Ahí estamos.
porque eso tiene, esto va para la persona que hace el aseo hasta el presidente de una compañía. En este momento tenemos una subvención muy grande de una empresa que nos está patrocinando por toda la República Mexicana este tipo de pláticas. Yo creo que a ustedes no les cobraron hoy nada, ¿no es cierto? ¿O sí? No. ¿Cómo? ¿Y entonces? ¿Cómo vamos a hacer? No, está subvencionado, no hay ningún problema. Y así creo que va a seguir por un buen tiempo. A veces les digo yo y se me enojan algunas personas cuando yo les digo que estamos mal programados. Y dice, ¿cómo así? ¿Me vas a decir que mi papá me educó mal a mí? Una señora se nos puso una vez difícil por esa frase que nosotros dijimos y le dije, no, resulta que tu papá te educó de acuerdo cómo tenía él su cassette aquí, su video acá, como él lo enseñaron, y también hubo algunos cambios de acuerdo a la modernidad, se ha ido haciendo poco a poco. Pero muchos de nosotros oímos alguna vez, eres un tonto, eres un bruto, un bueno para nada, un estúpido, un imbécil, y la manoterapia. Yo creo que sí. Yo creo que muchos. Antes decía, ahora escuché la frase por ahí, me la hicieron recordar, en donde dicen que la letra entraba con sangre antes, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora es por convicción. Ahora todo se hace por convicción. Estando en Bolonia, Italia, en una feria internacional, encuentro yo una profesora Ruth Baldwin, una psicóloga norteamericana que se ganó el Pacifier Educacional en 1983 y con una obra llamada Los Padres Son Maestros, una obra extraordinaria, hecho por niños y para niños, fabulosa. Y ella llega y nos dice en esa época que entre 0 y 4 años se desarrolla el 40% de la inteligencia humana y entre 4 años y 8 años se desarrolla el otro 40% para un total de un 80%. En esa época, yo decía, sí, está bien, ¿por qué? Porque ¿dónde estaban estos niños, esos niños pequeños, dónde estaban antes? ¿En la casa? Eso, ni el kinder, ¿sí? ¿No? Y, exactamente. ¿Y de 4 a 8 años? En la escuela. Hoy en día, a los 45 días, ¿en dónde están? En la guardería. Fíjese, ya cambió, pero sin embargo el 80% del desarrollo de la inteligencia humana se sigue haciendo entre esos años, entre 0 y 8 años. ¿El otro 20% qué es? Es todo el conocimiento, primaria, secundaria, prepa, universidad, posgrados, doctorados, todo eso más. Y nosotros, como padres, desaprovechamos esas edades, entre 0 y 8 años. Y hace las siguientes preguntas que... En esa época, 1990, que oí esta conferencia, saqué unos apartes de ahí, este es uno de ellos que me interesa mucho participar, compartirlos con ustedes, en donde decía, les voy a preguntar a ustedes, les voy a hacer 5 preguntas, ¿qué pasó cuando ustedes estuvieron en embarazo? ¿Quiénes tienen hijos acá? Levántenme la mano. La gran mayoría. Y los que no lo tienen, pongan cuidado, que muy pronto los van a tener. Para que no cometan los errores que cometimos todos, nosotros, todos. Eso es de programación. Vamos a hablar mucho del cerebro y de programación, de actitudes, cosas que tenemos aquí sembradas en nuestro cerebro. Cuando ustedes estaban en embarazo, tanto para los hombres como las mujeres, cuando estaban en embarazo, ¿les pusieron música clásica a sus hijos, a esos fetos? Algunos sí, otros no. Veo caras por aquí, dicen que no. Yo no los puse, no lo hice. Todo lo que yo les voy a decir aquí, yo no soy un dechado de virtudes. He cometido todos los errores que voy a decirle que no cometa. ¿Seguro? Sí, porque dice, ay, él está como que aparte de todo mal y peligro. No. Y seguimos aprendiendo todavía. Hasta que nos muramos, seguimos aprendiendo si queremos. La siguiente pregunta, ¿y por qué música clásica? Porque la música clásica, sobre todo la de Vivaldi y la de Mozart, tiene una simetría en sus notas musicales impresionantes, que te desarrollan creatividad y te desarrollan algo muy importante que es la parte matemática del cerebro. Es algo, y eso no solamente es para los niños, es para ustedes también, para nosotros. ¿Y por qué no oímos música clásica? Pues porque no nos la enseñaron. Mejor oímos Los Tigres del Norte, la banda Limón. ¿Sí? ¿Es? ¿Sí? ¿Claro?
¿Por qué no colocas música clásica en tu casa? Aquí tienes un computador impresionante. Acá lo que tienes acá, en la mente. Aquí tenemos disco duro, tenemos memoria, tenemos memoria RAM, tenemos Bluetooth y Wi-Fi. ¿Sí sabes? ¿Sí? También, todo eso lo tenemos, todo eso lo tenemos. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Nos damos cuenta porque cuando, ¿no les ha pasado a ustedes que a veces cuando están ustedes hablando con alguien, pues están en una disertación, dicen algo o dicen cosas que a veces dicen, oye, ¿dónde la aprendí? ¿Quién me la enseñó? ¿Quién me dijo eso? Oye, ¿seré reencarnado? No. Te quedaste dormido con el televisor prendido y toda esa información entró al inconsciente. El inconsciente está aquí al lado derecho. El consciente está al lado izquierdo. El inconsciente ocupa el 87% de nuestro cerebro. Ahí es donde está nuestro problema. Nuestro problema de relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, está el problema nuestro de la salud, está el problema de cómo interrelacionarnos mejor con los demás. Y el consciente lo que hace es pasar aquí a la memoria. El consciente no tiene memoria. Pasa aquí a una velocidad impresionante. Este es el computador más extraordinario que hay sobre la Tierra. Es nuestro cerebro. No hay una computadora más completa que esta en este momento. Y creo que pasarán muchos años, pero muchísimos años, para que el ser humano pueda lograr que esta computadora que tenemos aquí la puedan reproducir. Son cuatrillones por segundo de movimientos y sinapsis que hace nuestro cerebro para lo que yo estoy haciendo en este momento. La siguiente pregunta que hizo esta psicóloga, que es profesora y psicóloga, dice: ¿ustedes les enseñaron las letras, las vocales, las consonantes estando en embarazo? No, yo tampoco lo hice. ¿Por qué no lo hicimos? Porque no sabíamos. Algunos de ustedes ya están a punto de tener nietos o tienen nietos, ¿no? Yo ya tengo dos, una de un año y una de seis meses y otra de otro 2 años. ¿Yo qué estoy haciendo tratando de que mi hijo no haga lo que yo hice? A tratar de que conozca este tipo de cosas para que haga una preparación, una educación, una formación diferente. ¿Les he enseñado las tablas de multiplicar? No. ¿Quiénes tienen niños pequeños de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años? ¿Ya les enseñaste las tablas de multiplicar? Eso. Las tablas de multiplicar hoy en día vienen en unos CDs, vienen en DVDs, en película. Colócalo así como quien no quiere la cosa y la cosa queriendo, como dicen por ahí. Si quieres, colócala sin volumen. El cerebro, el inconsciente, capta esa información sin necesidad de tener volumen. ¿Sí sabían eso? Eso se llama hipnopedia. Lo puedes hacer, eso es aprendizaje a través del sueño. Tú lo puedes hacer en el sueño. Si ustedes miran hipnopedia en Google, allá en San Google, ahí miran todo eso, ahí se van a dar cuenta qué es eso. Si ustedes graban una conferencia, graban algo que tienen ustedes que hacer, esa maestría que están haciendo, ese diplomado, y quieren ustedes correr mucho más rápido, o sea, que estos dos hemisferios, los hemisferios son los que dan la velocidad de respuesta a todas nuestras actitudes y a todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros pensamos. Qué rico, hay una frase que me gusta mucho: pensar es hacer. Cuando tú piensas, haces. Cuando tú no piensas, no haces nada. O sea, cuando piensas, comienzas a hacer. Comienzas a crear. Comienzas a desarrollar esa creatividad tan inmensa que tenemos nosotros, que tenemos acá en nuestro cerebro. Puedes grabar eso, meterlo, ponerlo debajo de la almohada, quitarle el volumen, ponerle rewind, y toda la noche eso está ahí, entrando a tu inconsciente. Claro, al otro día lo tienes que poner a funcionar con el consciente, para que compartan y inmediatamente memorice y es una memoria. Así se aprende también idiomas. ¿Quieren aprender idiomas? Esa es una forma rápida de aprender idiomas. ¿Y cuándo lo voy a aprender? Ay, es que tengo 80 años, ¿y qué importa? ¿Que tengo 60, que tengo 65, que tengo 40? ¿Qué importa? Todos esos son preparaciones que nosotros tenemos acá. Muchas de las cosas que nosotros hemos querido hacer y que no hemos hecho y hemos dejado de hacer, son proyectos, metas, objetivos que se nos han ido quedando ahí en el tintero. Se dice tintero aquí también, ¿no es cierto? El tintero. O sea, a veces digo palabras que ustedes se ríen, por favor me las comunica para yo no volverlas a comentar, ¿no? Sí, porque hay cosas que no se dicen acá en México y a veces me da pena. Bueno,
tenemos cosas, proyectos, metas, objetivos que todavía no se han realizado. ¿Me pueden participar unas dos o tres metas que no se hayan logrado, que estén pendientes por realizar? ¿Cumplir? Concluir tu maestría. ¿En qué? Matemáticas. Uy, una genialidad ahí sentada. A ver, otra meta, objetivo. Licenciatura en español. Otra que no se estudió. Comprar tu casa. Excelente. Otro que no sea comprar casa, porque todo lo tenemos aquí. Eso. Otro. Bajar de peso. ¿Cómo? Bajar de peso. Bajar de peso. Excelente. Sí, correcto. Otra y ya no más. Poner un negocio. ¿Y? Aventarte un paracaídas. Te admiraré toda la vida porque le tengo pavor a las alturas. Uy, sí, eso es tremendo. Pero todas estas cosas se pueden realizar, estudiar, comprar ese carro que ustedes quieren, comprar esa casa, remodelar esa casa, adquirir la otra que lo voy a regalar a mis hijos porque tengo tres y quiero darle uno a cada uno de sus hijos. ¿Lo habrán pensado alguna vez? Sí, claro, todos queremos tener bien a nuestros hijos. Y todas esas cosas, ahí están, no se realizan. ¿Por qué? Porque no ponemos a trabajar. Ese es el problema. Le voy a dar una herramienta. Estoy corriendo porque esta conferencia dura 5 horas. Y yo no lo voy a tener 5 horas aquí. No. Sí, por eso me salté la parte auditiva. Somos auditivos, visuales y kinestésicos. ¿Y cómo son nuestros hijos? ¿Lo saben? Algunos sí lo saben. ¿Cómo detectamos cuando alguien es visual? Cuando estamos hablando y parece un búho viéndote. O el que es como el que es auditivo. No te mira. Hay personas que no te miran y saben cuál es la creencia que hay. Ay, es que él es tan tímido, no mira. Mira para la verdad. Lleva de la mirada. No, señor, él no es tímido. Es auditivo, él no necesita estar mirando para comprender, para entender el mundo, para entender las cosas que te están diciendo. Es auditivo. Yo era auditivo. Yo soy auditivo, que diga. Soy auditivo, pero mi papá me decía, cuando yo te hable, me miras a los ojos, porque eso es una falta de educación que no me mires. Y para, no te la pegues. Sí. El kinestésico es el que tiene que tocar, es el que toca, el que huele. Hay personas que están hablando y están tocando a la otra. Ay, figúrate que no es con el licenciado, el doctor Francisco. Pero... ¿Cómo toca? Es kinestésico. Pero si tú lo sabes, ya no vas a hacer eso que acabo de hacer yo. ¿Por qué? Porque eso le va a incomodar a ella. Entonces, hay esas tres formas de cómo nosotros comprendemos y entendemos a los demás y entendemos el entorno en que nosotros vivimos. Les voy a dar una herramienta muy poderosa para que esos sueños, esas expectativas, esos proyectos se puedan realizar. La PNL. ¿Qué es la PNL? Programación Neurolingüística. Thank you.
nace en los años 70 con John Grinder y Richard Bandler. Estos dos personajes norteamericanos, uno un programador y otro un psicólogo lingüista, ven que en esa época los psiquiatras y psicólogos de su momento, en los años 70, como que estaban sacando muy rápido de las terapias a sus pacientes. Y dijeron, ¿qué están haciendo? Y comienzan a investigar y los estaban reprogramando. Eso es lo que les puedo enseñar a ustedes hoy, a reprogramarse. ¿Cómo reprogramarnos? ¿Cómo quitarnos toda esa basura que tenemos acá? Porque tenemos mucha basura aquí. Y eso es lo que no nos deja a nosotros crecer. Fíjense, la PNL se basa mucho en lo que es la comunicación. O sea, lo que es en el lenguaje, en la parte de la autoestima, en la parte de las creencias. Ahí está toda la base de esto. Y estos dos personajes se dieron a la tarea de investigar y comienza la PNL ahí. En los años 70 ya no se conocía mucho, pero ya después en los años 1900, 2000 ya comienza a conocerse en una forma mucho más amplia. ¿Qué es esa, la PNL? La P son los procesos mentales que hace nuestro cerebro para nuestro comportamiento. N, neuronas. Ahí están las emociones. ¿Para qué sirven las neuronas? ¿Sí? ¿Otra más fácil? Pues está muy técnica y muy bonita, ¿sí? ¿Intercomunicarnos? ¿Vamos bien? Más fácil. Eso, para pensar. Para eso sirven las neuronas, para pensar. Nacemos con 100 mil millones de neuronas. 100 mil millones de neuronas que ya no tenemos. ¿Por qué? Porque las neuronas se pierden, son muy delicadas y se pierden por un golpe. Se pierden por fumar. Se pierden por dormir mal. Ay, es que yo no puedo dormir sino a las 12 de la noche. No, a la 1 de la mañana me estoy acostando todos los días. Eso es una mala programación. ¿Sabían ustedes que entre las 10 y las 12 de la noche el organismo produce el colágeno? ¿El colágeno para qué sirve? Para que no te arrugues. Imagínate. Para que no, por eso los que trasnochan, ¿cómo viven? Se arrugan rapidito. Pierden la elastina que trae el colágeno. Entonces, esas son malas programaciones. Se pierde las neuronas por beber mucho, pero no agua, sino por alcohol. Sí, por beber alcohol. Claro, si bebes con mesura, pues no pasa nada. Pero si te llevan cada 8 días, que no sabes ni dónde eres vecino, pues ahí sí está grave. Se pierden las neuronas después de los 29 años, comienzas a perder neuronas. ¿Cómo nos damos cuenta que se pierden las neuronas? Se nos olvidan las cosas. Y me ha pasado y da risa. Mis lentes, ¿dónde están mis lentes? Los tienes puestos, papi. Ay, caramba. O las llaves. ¿Dónde están las llaves? ¿Qué se me hicieron? ¿Dónde está? Las tienes en la mano. O esa palabra o ese nombre de esa persona que lo tienes en la punta de la lengua y no sale. Tus neuronas andan en vacaciones. Hay que ponerlas a funcionar, las neuronas. Lingüística es el lenguaje verbal y no verbal. Yo estoy haciendo dos tipos, todos los seres humanos hacemos dos tipos de lenguajes, el verbal y el no verbal. El verbal es el que yo estoy hablando y el no verbal es el que hace mi cuerpo, el que hace mi cara, mis gestos, cuando yo los miro a ustedes, cuando dirijo la mirada hasta el fondo o acá. Esa es una comunicación no verbal. ¿Cómo decimos nosotros sí sin hablar y sin mover la cabeza, cuando aprobamos algo? Con los ojos, ¿cómo más? Así, una sonrisa, y hay una muy mexicana, no la hacen sin ustedes. A ver, eso, mira, sí, así. Esto es muy mexicano, este es del Chavo, eso. Y lo hacen todos los mexicanos, y sí saben que es esto. Claro que hay otro tipo de comunicaciones no verbales que hacemos allá en el tráfico, ¿no? Cuando nos cierra un carro, ¿no? Bueno, voy a pasarles otra aquí lo que es la comunicación. Vale, 3 videos rapidito de 2 minutitos cada uno para que comprendamos mejor esto.
muchas personas piensan que no deben de ceder. Muchos de nosotros habremos escuchado esto: es que tú no me comprendes, es que si tú cambias, yo cambio. Y resulta que el primero que tengo que cambiar soy yo. Si yo cambio, el mundo lo vamos a cambiar. Pero queremos que los demás cambien. Y ese es el problema nuestro en nuestra comunicación, en donde no sabemos cómo hacer para que eso suceda, porque aquí, estos programas que tenemos aquí, no nos lo permiten. Esas creencias no nos lo permiten. ¿Cómo está constituido el cerebro humano? ¿Cuántos cerebros tenemos? Tres. ¿Quién da más? Es uno. Es uno y dividido en tres. Es triuno. Tenemos un cerebro reptiliano, que es el primario, que está aquí en la base del cráneo, en esta parte de acá. Aquí está el cerebro, ese cerebro reptiliano. Ese cerebro maneja lo que es la circulación, la digestión, maneja el palpitar del corazón, el parpadeo, y maneja muchas funciones más, entre otras, como la ira y la sexualidad. Esto también, ese cerebro también lo tienen los animales. Por eso se reproducen y por eso matan cuando están furiosos. Y nos pasa también a nosotros, nosotros tenemos ese cerebro primario. Una señora en León me decía: ay, yo no sabía que la sexualidad la tenía aquí atrás. Yo creo que la tengo en otro lado. Ahí lo que tiene son los órganos genitales. Los órganos genitales son herramientas del cerebro. La persona que logra manejar ese cerebro primario en su parte sexual es un gran amante o una gran amante. Pero el problema es que el 98% de nuestras actividades es en automático, ¿sí sabían? Todo lo hacemos en automático. Hasta eso, a la misma hora, en el mismo lugar, el mismo día. Hoy es miércoles, es para el sábado, ¿no? ¿Ya? Lo hacemos con la misma persona. No. También tenemos el sistema límbico. El sistema límbico está aquí en esta parte de acá, en la mitad, ¿no? Acá. Ahí están las emociones. Y está el sistema neocórtex, que es toda esta periferia. Por eso es tan peligroso golpear a alguien en la cabeza, o esos famosos apes que a veces uno entre compañeros se da: quítate de ahí, vamos, y le pegas al otro en la cabeza. Ahí le estás matando neuronas. Está dividido en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Quiénes de ustedes aquí son zurdos? ¿Y hay una? Oye, ¿y usted por qué no es normal? No, mentiras, todos somos normales. Todos. No se preocupe. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Maricela? No, allá. Erika. Erika, ¿qué hemisferio está funcionando más? El derecho, porque están cruzados. El derecho. ¿Y nosotros qué hemisferio estamos utilizando más? El izquierdo. ¿Y cómo está nuestro hemisferio derecho? Bien, gracias. Dormido, descansando, me dijo la que me entrevistó, la Laura, la periodista. ¿Laura está por acá, no? Bueno, ¿dónde está? Me decía, dije, lo voy a decir. Sí, lo tenemos así hace 20 años, 30 años, 40 años, los años que tengamos. Ahí está. Por eso tus relaciones interpersonales no funcionan, por eso tus relaciones de pareja no funcionan, por eso te divorciaste, por eso tienes problemas con tus compañeros de trabajo, por eso no aceptas lo que dice el jefe o lo que dicen las otras personas. Siempre es el contreras, vas en contravía, te las sabes todas, interrumpes, no escuchas. Es que yo ya, eso ya lo sé, yo lo digo mejor. Yo hubiera hecho, oye, quédate calladito, ¿sí? Y vas bien, escucha y toma lo mejor de esa persona y asimílalo para ti, ¿no? Pero no siempre estamos interrumpiendo a las personas en sus disertaciones. ¿Cómo hacemos nosotros para que estos hemisferios corran a una velocidad mayor, sobre todo el derecho? Yo he llamado esto como un carro, las llantas de un carro. El hemisferio izquierdo son las llantas delanteras y el hemisferio derecho son las llantas traseras. ¿Cómo anda ese carro? Frenado. Estás a toda carrera y las otras despacio, pues vamos frenados. Tienen que andar todas a la misma velocidad, pero no andan a la misma velocidad, desafortunadamente. ¿Les gustaría saber cómo están sus hemisferios? ¿No les da miedo? Porque les va a doler, pero les va a gustar. Bueno, dejen lo que tienen en sus manos y vamos a hacer. Vamos a poner a funcionar los dos hemisferios a la misma vez y van a ver lo que va a suceder. Vamos a ponerlos a funcionar. Vamos a ver si de pronto aquí más bien agachadito así.
Coloquen su mano de izquierda aquí en el estómago, aquí, y comiencen a sobárselo como si le doliera, así. Y con la mano derecha, dense golpecitos suaves en la cabecita, así. Ahora cambien, la derecha soba y la izquierda golpea. Hay unos que se están despeinando, ahí, a ver. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a hacer otro. Coloquen su mano izquierda aquí en la nariz y su mano derecha en la oreja izquierda. Y cambien. Aplauda, cambien. Hay unos que le están agarrando la oreja al otro. Yo no dije eso. ¿Y saben quién fue? Por ahí hay unos varios. Y otros estaban por acá buscándose la oreja. Fíjense la parte de velocidad, ¿no? Hay uno que corre más rápido que el otro. Con este ejercicio que les voy a hacer, vamos a explicar el anterior. Hagan el círculo de la excelencia, así. Ustedes son los mejores profesores de Puebla, son excelentes, así. Y llévenselo rápidamente al mentón, rápidamente. ¿Dónde queda el mentón? ¿Por qué se equivocaron? ¿Por qué? Somos visuales. Y no para, hagamos un alto antes de hablar. Es que hablamos muy, procedemos muy rápido, nuestra mente es muy rápida. Y no calculamos lo que estamos haciendo ni lo que estamos diciendo. Y después, la regué. ¿Ya qué? Entonces, hay que ser un poquitico más cautos en eso y no hacer llevar. Yo también cometí el error, no se preocupen, ¿no? Ay, qué pena que el mentón aquí. No. Vamos a hacer otro. Con su mano derecha, saquen el meñique. Y con su mano izquierda, saquen. Venga, para aquí queda usted en escena. Y con su mano de izquierda, saquen el índice. Ahora cámbienlo. Hay unos que me hacen así. Esa es una comunicación no verbal tremenda. Bueno, hay los que pudieron hacer otro, están ahí enredados con los dedos. Bueno, vamos a hacer otro. Con su mano derecha, escondan el pulgar y junto los dedos, los cuatro dedos. Y con su mano izquierda, hagan esto. Ahora cambiémosla despacio, sin correr. Despacio, sin correr. Y cuando tengan habilidad, pues lo hacen así. Bueno, ahora vamos a hacer otro. Ese mismo con su mano izquierda, con mano derecha, así, y hagan pistola. Así, pistolita. Y ahorita pasemos la pistolita para el otro lado. Se la va a disparar. Bueno, vamos a hacer el último. El más complicado, el más difícil. ¿Qué estoy haciendo con ustedes ahí cuando les digo el más complicado, el más difícil? Los estoy programando para que no lo hagan. Y muchas de ustedes y muchos de nosotros nos programaron desde muy pequeños. No puedes, no eres capaz, eso es imposible. ¿Qué vas a montar un negocio? Estás loca. Ni la figura te ayuda para te poner eso. Y te dicen unas barbaridades. ¿Ya? Voy a ser astronauta, papi. ¿Astronauta? Estás loca. De razón vives en el aire. Si astronáutica no hay en México, ahí es en Estados Unidos, y aparte de eso es costosísima. Somos pobres. ¿Dónde está la pobreza? La pobreza no está aquí, está aquí en nuestra mente. Las carencias están aquí. Todo eso que no has obtenido en la vida lo tienes aquí, ahí está arraigado eso, lo tienes que reprogramar para que salga toda esa basura que tienes ahí. Coloca tu mano derecha al frente y hazle giros hacia afuera. Descansen, ahí pusieron a funcionar este hemisferio. Descansen. Ahora pongamos a funcionar este. Giros hacia adentro con la izquierda. Descansen. Ahora coloquemos las dos manos al frente. La derecha va para afuera, la izquierda para adentro. La derecha para afuera, la izquierda para adentro. A ver, ¿quién lo pudo hacer? Los que están bailando.
Ya hay una persona que ya lo está haciendo. Ahora hagámoslo al contrario. La derecha va para adentro, la izquierda para afuera. La derecha para adentro, la izquierda para afuera. Ahí se te complicó. Vaya práctica. No se preocupe. No se preocupe. Yo también le dije a mi profesor de PNL cuando yo no lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer? Y hay otros. En YouTube, tú miras en gimnasia cerebral, vas a ver combinación con las manos, con las piernas. Estoy practicando uno que no lo hago ahora porque de pronto me voy a quedar mal con ustedes, en donde la pierna la coloca usted así y usted manda la... así. Entonces coloca la pierna y la mano para el otro lado. Esa se la dejo de tarea. Yo también la estoy practicando. Bueno, y con la derecha también hay que hacerlo y con la izquierda. ¿Con qué vemos los seres humanos? ¿Con qué vemos? Con los ojos no, vemos con el cerebro. El nervio óptico está aquí en la parte de atrás, es como ese cañón, aquí, así. Ese es el nervio óptico. Si te golpea la parte de atrás, puedes quedar ciego. Y tus ojos están bien. Y puedes donarlos y otra persona puede ver. Por eso es tan peligroso golpearse la parte de atrás. Ustedes, yo los veía haciendo así. Pues sus ojos no permiten que las cosas funcionen a veces. Los ojos te engañan, no te dejan. Y tu cerebro está tratando de hacer algo y tú no lo dejas hacer. Para que ustedes puedan hacer estos ejercicios y muchos más, ¿saben qué tenemos que hacer? Hacerle trampita al cerebro. Vamos a, no lo hagan ustedes, lo voy a hacer yo. Cierran los ojos, no ahora, lo van a cerrar en sus casas, ni ahora que vayan caminando por ahí se van a cerrar los ojos porque se van a... Yo les dije que hiciera este. Este. Con los ojos cerrados. Este también. O este. Este va para afuera y este para adentro. O al contrario, este para adentro y este para afuera. Así lo van a lograr mucho más fácil. Háganlo y verá que lo van a... Pruébenlo ahora en sus casas y con sus hijos también. Va a ser un juego. Qué rico uno jugar. Aprender con la forma mejor que tenemos los seres humanos, que es con la parte lúdica, ¿no? Qué excelente hacer una cosa de estas. Y eso es comunicación también. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Estamos perdiendo el tiempo con esto hoy? ¿Para qué nos sirve? Para activar la que tenemos ahí en reposo, que se despierte, mijita, porque es que por eso es que no, las cosas no se nos dan, por eso no tenemos dinero, por eso no tenemos abundancia, por eso no tenemos salud, por eso no tenemos amor, por eso no soportamos a los demás, por eso no comprendemos a las personas, por eso todo nos parece mal, vamos en contravía. Ya, ese es el problema. Ahí está, acá, aquí está. Voy a darles a ustedes, bueno, el príncipe de Asturias se lo ganó un mexicano, lo traía precisamente porque me parece, como yo soy mexicano, a mucho honor también, me pareció algo extraordinario este Arturo Álvarez Bulla, si ustedes lo miran en internet, ya él dice, y estos otros dos científicos, que ya las neuronas se pueden regenerar, porque decían que no se podían regenerar, pues ya hay una posibilidad de solución para el mal de Alzheimer, para el autismo y para el Parkinson. Imagínense lo que descubre este mexicano. Y eso fue hace 2 años. Y están trabajando tremenda y arduamente en esto. Es algo espectacular. Mírenlo. Y eso es la parte de la neurogénesis, que eso es mucho más complicado. Por ahí no me meto porque es complicadísimo. Pero pueden mirar. Les voy a dar ya para terminar, les voy a dar a ustedes lo que es el 1090. El 1090 es una regla de oro en donde todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con el 10%, la gran mayoría de los seres humanos. Hay muy pocos en el mundo que utilizan un porcentaje mayor. Todo lo hacemos con el consciente, lo hacemos con el conocimiento, la intención y el deseo. Por eso los logros que nosotros obtenemos siempre decimos, ay, pero me costó tanto trabajo titularme, me costó tanto trabajo terminar mi posgrado, me costó tanto trabajo mi maestría y dinero, no, quedé, pero ¿por qué? Si otros lo hacen tan fácil. Eso todo está aquí. Eso, ¿por qué? Porque he utilizado un porcentaje mayor. Para hacerme entender un poco mejor esto, nos vamos este fin de semana a ver, ¿dónde normalmente ustedes van acá los fines de semana, rápido, a un 2 días ahí, y se regresan el domingo por la noche? A Veracruz, por ejemplo. Nos vamos para Veracruz con papá, mamá, los hijos, hermanos, bueno, los que sea, hasta el perro y el gato lo echamos en carro. Nos vamos con él. Y regresando, y ya llegando aquí a unos 10, 15 o 20 kilómetros que está la caseta, no sé dónde estará la caseta, pero me lo imagino, se nos poncha una llanta. ¿Qué hacemos? Nos bajamos, ponemos el coche a un lado, y ¿qué crees, mi amor? No puedo cambiar la llanta. ¿Por qué no la puedo cambiar?
No tengo llanta, no tengo llanta de repuesto, no tengo gato, no tengo cruceta, no tengo llave de cruz. ¿En dónde están nuestras herramientas? Se supone que esas herramientas deberían estar en el carro, ahí atrás, ¿no? ¿En dónde están las nuestras? Aquí, en la casa no, aquí. Si las tienes en la casa, estás fregado. Sí. Aquí, a lo mejor ahorita están en la casa y pensando que van a ir a comer y ya no están poniendo cuidado, me imagino. Aquí están las herramientas. Nacemos con todas las herramientas para ser felices, para tener éxito, para tener poder, para tener lo que nosotros queramos. Dinero, salud, relaciones, todo lo que tú quieres. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque esto no nos deja. Hay cuatro hombres en el mundo que son muy... Bueno, y hay muchísimos más, pero el primero, muy ricos. El primero es Carlos Slim, un mexicano. El segundo, Bill Gates. El tercero, Amancio Ortega, que es el dueño de tienda Zara, un español. Y está Warren Buffett, un norteamericano. Esos cuatro personajes, ¿cuánto creen que subieron de aquí allá? Porque el 90% está aquí abajo, está escondido, está en el inconsciente. Aquí lo tenemos, aquí está todo eso. Las cualidades, las herramientas que tiene el doctor, las tengo yo, las tienen ustedes. Y mi respeto es para el doctor Francisco. Me le agacho. Porque el conocimiento hay que respetarlo. Lo que las personas saben, lo poquito o mucho, para mí es una venia grandísima que lo hago. Porque así yo lo sepa, me quedo callado y no digo nada. No es que sea humildad, no es por el estilo, es respeto hacia la otra persona. Así tú sepas muchísimo más. Escucha y más bien comparte información, que es lo que no hacemos nosotros. Tratamos de liquidar a la otra persona. Entonces, ese 90% está en nuestro inconsciente. ¿Cuánto cree usted que esos cuatro famosos que les dije subieron de aquí para allá? De ese 90, ¿cuánto subieron? Un 5%. ¿Cuánto vas? El 90. ¿Cuánto? 80. Un 1%. Yo solamente les pido a ustedes, y me pido a mí mismo, que este mugrecito que me estoy sacando de aquí en la uña, hagamos ese cambio. No necesitamos sino un pedacito nomás, es una cosa, unas micras, y nuestra vida comienza a cambiar. Si ustedes quieren cambiar a partir de hoy, lo van a hacer. Si ustedes no quieren, ni las conferencias que oigan, ni las eminencias que lleguen aquí, ni los doctores que lleguen aquí, lo van a hacer cambiar si usted no quiere. Porque es usted como persona individual que hace esos cambios. Yo les voy a dar solamente tres porque ya no tengo más tiempo. O sea, me da pena con ustedes tenerlos ahí más tiempo. Y están en el inconsciente las creencias, la inteligencia emocional y la autoestima. Son 50. Les voy a dar tres de reprogramación. Creencias. Las creencias son las que no nos dejan a nosotros salir adelante. Son las limitantes que tenemos. Las tenemos aquí, esas creencias. Y esas creencias las tenemos que cambiar. Qué rico que a nosotros nos dijeran a toda hora, en el trabajo, en la casa, de cuando estábamos pequeños, tú eres la persona más importante del universo. Lucha y triunfarás, esfuérzate y lo lograrás, vive y ser feliz. Pero no, ¿por qué no le dices que ese corte de cabello le queda tan hermoso a ella? Hasta se lo creerá la tontorrona esa. Y no se lo decimos, no se lo decimos. ¿Por qué? Preguntarse uno, ¿por qué no se lo dices? ¿Por qué no le dices que estás bonita, que estás agradable, que estás buen mozo, que viniste muy bien, que te veo muy bien? Pero no, siempre estamos buscando las cosas negativas de todo el mundo. Inclusive se acuñan frases como esta: piensa mal y acertarás. Imagínese eso. Qué lío con nosotros los seres humanos. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Tú nunca vas a ser nadie. Ay, aquí hay como 50 más, 80, las que tú quieras. Tú nunca vas a ser nadie. ¿De qué te sirve estudiar? Es imposible lograrlo. ¿Para qué lo intento? Oye, tantas carreras y tantas cosas que tienes tú. ¿Y eres millonario? Pues no. Pero pues la estoy luchando para ver, a ver, al menos para ver, vivir mejor que muchas otras personas más. El conocimiento te da eso, ¿no? Para mejorar cada día más. Necesitamos un programa de 21 días. Si usted quiere, aquí ya viene la tarea. Necesitamos 21 días para reprogramar nuestra mente. 21 días
para sacar toda esa basura que tenemos nosotros, o si no está toda, algunas de ellas. ¿Cómo dejar de fumar? ¿Cómo dejar de ser tan grosero? ¿Cómo dejar de ser tan irascible? ¿Cómo dejar de ser una persona poco amable, osca, envidiosa? Todos esos tipos de cosas. Pues, ¿cómo hacerlo? Tienes que hacerlo durante 21 días con frases positivas que tienes que meter en tu cerebro. Lo tienes que meter acá durante 21 días. Cuando tú haces una actividad o una idea, la repites durante 21 días, ¿qué te forma? Un hábito, correcto. Y ese hábito durante otros 21 días, ¿qué te forma? Una costumbre, correcto. Y esa costumbre durante otros 21 días, una creencia. Y esa creencia durante otros 21 días, una cultura. Así es como se programa o se desprograma la gente. La mente, que diga. Hay gente que dice que no, ¿por qué me vas a desprogramar? Yo estoy bien así, así me siento bien. No tengo por qué desprogramar. Hay gente que no desaprende. Si tú no desaprendes, no entran cosas nuevas. No seas tan irascible, tan envidioso, tan rencoroso. O sea, cuando llegué a México, fíjese lo que es la inteligencia emocional. En Ciudad de México ya sabe cómo se maneja. Bueno, y también a veces ya hay mucho tráfico. Pero el tráfico del DF es impresionante. Estuve ya ahí como casi 6 años. Y entonces la gente se mete, el tráfico tan tremendo. Entonces yo hacía lo mismo, ¿no? Que esa es otra, dice, ¿dónde vas? Haz lo que vienes. Otra frase. Ay, Dios mío. Y eso son programaciones que tenemos nosotros acá. Eso no es cierto. Bueno, haz lo que vienes, pero las cosas buenas. Hacia aquí roban, entonces yo también robo, ¿no? Y eso está bien hecho. No está bien. Entonces, comienzo yo a hacer lo mismo. Y yo veía que me pitaban. Pi, 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 pi. Y yo... Claro, soy extranjero, hace ya como 12 años, 13, y entonces en Colombia, cuando a ti te tocan el claxon, es porque llevas una llanta ponchada, una puerta abierta, o te conocen. Entonces dices, ay, cómo soy desconocido yo aquí en México. Y una vez iba con un mexicano oriundo de acá, me dice, ¿y tú de qué te ríes? ¿Te están mentando la madre? ¿Qué? ¿El claxon habla? No, pero hay que contestarles, hay que contestar. Imagínense esa creencia, pues se bajan, se golpean y hasta se matan. Pero si el otro cometió el error, pídele permiso, pídele perdón, ya. El otro no te lo va a permitir y no te va a decir que sí tuvo la culpa. Tú pídele, así lo tenga o tú la tengas, pide disculpas y tu vida comienza a cambiar, seguramente. Y autoestima, la tercera de 50. ¿Qué es autoestima? Quererse a sí mismo, con sus cualidades y sus defectos. Pero no nos queremos con nuestros defectos. ¿Qué hacemos nosotros por las mañanas, algunos, cuando estamos desnudos o desnudas bañándonos? Ante el espejo, ¡ay, mire esa nariz! Me salió una cana, esa pata de gallo. ¡Ay, mire cómo me cuelga esto aquí! Se me bajó el pecho al estómago. Las caderas, las piernas. Las mujeres, unas porque tienen los senos grandes, otras porque lo tienen pequeños, otras porque no lo tienen grande. Oye, estás tan preocupada o preocupado por lo que no tienes que no disfruta lo que tienes. ¿Sí se han dado cuenta cómo somos los seres humanos? Disfruta tu casa, disfruta tu trabajo, disfruta tu profesión, que es lo más hermoso. Ustedes como profesores, es una profesión extraordinaria. Mi papá fue profesor, también ya está muerto. Y yo lo veía a él, cómo disfrutaba su profesión. Extraordinario ser un maestro. El maestro no informa, forma. Eso es lo que hacen ustedes. El maestro que informa no es maestro. Sálgase de ahí, tienes que formar. Tú eres formativo en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, en los posgrados. Estás formando, no estás informando. Pero hay profesores que se dedican a informar, a llenar pizarrones y pizarrones, y ahora saquen una hoja que vamos a hacer un examen. Eso no sirve de nada, hombre. Te estás despersonalizando. Eso no sirve. En la autoestima, muchos de nosotros deberíamos de vernos al contrario, ¿no? Así como ese gatito. Las mujeres y los hombres también pasa eso. Alguien dijo por allá que quería adelgazar, ¿no? Y a lo mejor está delgado y quiere adelgazar. Pero él se está viendo gordo o ella se está viendo gorda. Y eso es, todo eso es mental.
¿Sí les gustó? ¿Ya se acabó? ¿No? ¿No? Ah, bueno, dice que no. Ya lo voy a terminar. Tengo muchas cosas más que decirle. Son ustedes muy amables en haber prestado atención y nadie se me durmió, que fue lo bueno. O sea, eso fue lo interesante. Estuvieron muy atentos. ¿A quién les gustó la plática? Levánteme la mano. A todos. Eso es un honor para mí. ¿Les gustaría seguir aprendiendo? Sí. ¿Aunque les cueste? Sí. Sí. Bueno, en la Secretaría de Educación en León me dijeron, oiga, eso está muy bueno, está excelente. Se lo di a 1.400 directores de colegios, entre preescolar, primaria, secundaria, y me decían, oiga, ¿no hay algo para qué? ¿Para darle continuidad a esto? Le dije, no lo tengo. Pues me pusieron a viajar. Me tocó ir hasta España porque había una producción de algo que les voy a mostrar aquí. Esos son nuestros patrocinadores, en donde yo no hablé, por ejemplo, de miedos, no hablé, por ejemplo, de la maestría, las relaciones, cómo tener esa maestría, cómo sanar tu mente y sanar tu vida. Nosotros estamos compuestos de mente, cuerpo, espíritu y emociones. Si tú equilibras esas cuatro partes, ¡ay! Cómo el mundo cambia para cada uno de nosotros. Claves para vivir en abundancia y estilos de personalidad para la vida y el trabajo. Ahora mis compañeros allá, pues son mis patrocinadores. Les dije, yo les hago aquí la publicidad, ustedes ellos la iban a hacer aquí. Dije, no, esto no es de ahorita hacer más publicidad. Les van a dar información allá, si alguien quiere continuar con esto, si quieren tener un profesor en casa, ahí lo van a tener. Están los ejercicios, hay ejercicios para manejar nuestra mente. Los 21 días están ahí, me pareció fantástico esa obra, en donde están todos los ejercicios y traen los CDs de programación, cómo programar tu mente en cada uno de estos temas. Ya está comprobado, es algo espectacular. Y ya para terminar, les voy a poner la verdad neurolingüística. Ahí estamos algunos reflejados. Antes de orar, perdona. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de gastar, gana. Antes de criticar, espera. Antes de rendirte, prueba. Tus palabras, tus sueños y tus pensamientos tienen el poder de crear condiciones en tu vida. De lo que hables, lo obtendrás. Si sigues diciendo que no soportas tu trabajo, puedes perderlo. Si sigues diciendo que no soportas tu cuerpo puede enfermarse. Si sigues diciendo que no aguantas tu carro puede ser robado o descomponerse. Si sigues diciendo que estás quebrado, ¿sabes qué? Siempre estarás quebrado. Si sigues diciendo que no puedes confiar en hombres o mujeres, siempre encontrarás a alguien en tu vida que te lastimará o te traicionará. Si sigues diciendo que no encuentras trabajo, seguirás desempleado. Si sigues diciendo que no puedes encontrar alguien a quien amar o crea en ti, tus pensamientos atraerán más experiencias confirmando tus creencias. Haz tus pensamientos y tus conversaciones más positivas y guárdalas con fe, esperanza, amor y acción. No tengas miedo de creer que puedes tener lo que tú quieres y mereces. Observa tus pensamientos, se convertirán en palabras. Observa tus palabras, se convertirán en acciones. Observa tus acciones, se convertirán en hábitos. Observa tus hábitos, se convertirán en carácter. Observa tu carácter, se convertirá en tu destino. Así, para prevenir cualquier obstáculo, consigue tu propio camino. Disfruta cada minuto de tu vida. Cuando el filósofo señala la luna, el tonto se fija en el dedo. Si no te gusta lo que recibes, revisa muy bien lo que estás dando. Así como las olas brotan del mar y regresan al mar, así nosotros venimos de Dios y regresamos a Dios. ¿Qué cosa extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Hay tres cosas en la vida que no podemos recuperar: el tiempo perdido, la palabra maldicha y las oportunidades. Decía Benjamin Franklin, vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Y lo que decía Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias al licenciado José Mario Alberto Arboleda Quintero. ¿Estamos contentos? Sí. Esto implica o significa una serie de herramientas que se pueden utilizar en el proceso aprendizaje-enseñanza, tanto en la escuela como en la familia. Sostengo que lo más importante en la vida y en cualesquiera de las actividades a que nos dediquemos es la persona misma. Por eso nosotros somos lo más importante. Agradecemos también a la editorial Reza, gracias a esta editorial, a sus representantes que están ahí atrás, al licenciado David Edgardo Moreno, a la licenciada Andrea Carolina Gallo, al licenciado Cristian de la Torre García, que gracias a ellos y a la editorial está con nosotros el ponente. Saludamos nuevamente al maestro Gabriel Huerta Córdoba, coordinador de la escuela, y vamos a hacer entrega para finalizar al licenciado, y en agradecimiento a su tiempo, a su esfuerzo, y gracias nuevamente a la editorial, un pequeño reconocimiento para que tome el café colombiano, que es extraordinario, el mexicano también, en esa taza de Talavera. Dice Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Vicerrectoría de Docencia, Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico, otorgan el presente reconocimiento al licenciado José Mario Arboleda Quintero por su conferencia Programación Neurolingüística Cambiando Paradigmas, que se llevó a cabo el 21 de febrero del 2014, Heroica Puebla de Zaragoza, 21 de febrero del 2014, y firma el maestro Gabriel Huerta Córdoba.